Tenemos mucha información deportiva, pero como pueden ver, el compa Enrique no está hoy día, tiene el día libre, así que pasemos con la comadre Roxy de la Torre. Gracias, comadre. Bueno, pues les tenemos las imágenes de los goles que le metieron los Timbers de Portland a los Earthquakes de San José y más información sobre los jugadores de los Blazers. ¿Quién se quedará en Portland y quién no? Veamos. Iniciamos en la NBA y los Trail Blazers, donde hay rumores de que Raymond Felton se reunió con los Soles de Phoenix el día de hoy, pero la cosa no salió como el jugador quería, ya que al parecer los Soles llegaron a un acuerdo con el exjugador de los Houston, Goran Dragic, y todo porque los Soles de repente estaban en el mercado buscando al reemplazo de Steve Nash, ya que lo mandaron como parte de un trato a que se una a Kobe Bryant y los Lakers. Nash firmó un contrato de 3 años por solamente 25 millones de dolaritos. Como la ven, al trato no se hará oficial por la NBA hasta el próximo miércoles. Y también desde ayer, los jugadores de los Trail Blazers, Hashim Thabeet, supuestamente está fuera de Portland tras solo 5 meses con el equipo. Yahoo Sports reportó que el jugador ha aceptado un trato de 2 años con los Thunder de Oklahoma City. Ese sería el cuarto equipo de Thabeet ha jugado en su carrera en la NBA. Pasemos con los Timbers de Portland, quienes finalmente les dieron a todos sus fanáticos una razón por la cual sonreír con un partido de primera el día de ayer. Uno nunca pensaría que están batallando para llegar a los playoffs tras el espectáculo que ofrecieron anoche al ganarle al mejor equipo de la MLS después de la terrible derrota de 3-0 contra los Rápidos de Colorado. Hace unos días, los Timbers parecían un equipo completamente diferente, dominando la mayor parte del partido contra los Earthquakes de San José. Los Timbers ganaron 2-1 y pudieron haber anotado más, ya que hubo varios intentos, pero la pelota se fue a los postes y no logró entrar. Es el tipo de energía que el equipo parece no puede lograr cuando juegan fuera de casa. Son solo uno de 2 equipos en toda la MLS que no ha logrado ganar fuera de su propio estadio. Sí, 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 claro, nos quedan 8 partidos en casa aún y si conseguimos la victoria en cada uno de esos partidos y claro, cogemos algún punto afuera, estoy seguro que estaremos en los playoffs. Ahora tienen un par de días antes de su próximo partido, que será en Utah, cuando enfrenten al Real Salt Lake este sábado. Y este 4 de julio los Mariners recibieron a los Orioles en Seattle y al inicio del partido el antiguo jugador de los Mariners, Adam Jones, les hace un recordatorio amistoso de lo buen jugador que es. Así Jones consigue su 20ª carrera del año, nada más, lástima que lo dejaron ir. Y otro antiguo jugador de los Mariners, Chris Tillman, le pone más sal a la herida cuando le ayuda a sus compañeros a anotar otras 2 carreras, impulsando la victoria de los Orioles 4-2. Y captado en cámara, un fanático de los Atlanta Braves hizo la jugada del día. Miren esto, la pelota se fue volando hacia este hombre y él se estira para intentar atraparla, pero otro fanático le gana y se la quita. Pero lo más impresionante es lo que tiene en el brazo. Así es, atrapó la pelota mientras cargaba a su bebé y hasta recibió el aplauso del parador de campo de los Braves, a quien le gustó la jugada. Y finalmente, se tiene que tener habilidades especiales para hacer lo que hizo este hombre. Joey Chestnut se comió 68 perros calientes para ganar esta competencia denominada Nathan's Hot Dog Eating Contest por 6º año consecutivo. Así es, no es la primera ni la segunda vez que este hombre ha logrado hacer esto, sino la 6ª. Para ustedes, quienes cuentan calorías, son aproximadamente 28.000 las calorías que consumió en el lapso de tan solo 10 minutos. Imagínate, dele 10 minutos. Increíble. Ay, no, hasta se me hace. Yo no podré consumir ni uno. Bueno, amigos, así terminamos esta edición de Noticias Noroeste. Gracias por su sintonía y nos vemos mañana. Buenas noches.